¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de Black Ops 3. Se reporta para todos ustedes nada más ni nada menos que su amigo el Diamond. La partida que estarán viendo de fondo es una partida a la cual me causa mucha emoción traerles. Es una partida en la cual también les voy a mostrar algo que hace tiempo ya les había comentado, que es cómo salir de un spawn. Como verán, estamos jugando casi en un full party completo. Simplemente había un random aquí con nosotros. Y esta es una partida en la cual fue una partida bastante reñida, bastante buena. Y en la cual al principio notarán que nos estaban ganando, nos estaban masacrando, nos estaban aplastando prácticamente el equipo contrario. Nos sacaron UAV, nos sacaron contra UAV, nos sacaron como 5 o 6 haters a lo largo del primero o segundo round. Y también traían Lera Nestrex, si no mal recuerdo. Me verán jugando con la M8, un arma muy buena, la cual ya he traído muchísimos gameplays con ella. Y tengo un gameplay que más adelante voy a traer, que también es un gameplay jugando con la M8. Y estoy hablando de mi primer nuclear. He conseguido mi primer nuclear, pandilla, jugando aquí también en Nuketown. Jugando un modo de juego en el cual no pensé poder sacar. En inglés es Uplink, el juego del baloncesto. En español la verdad no sé cómo es el nombre de ese modo de juego, pero más adelante se los traeré jugando también con la M8. Un fallo que verán más bien a lo largo de este gameplay con esta arma es que, si no me equivoco, yo traía una sensibilidad del número 5 con esta arma. Y normalmente cuando utilizo algún rifle de asalto, que es un modo de juego que más bien cambia mi modo de juego de un modo agresivo a un modo más pasivo, siempre me pongo a la sensibilidad número 3. Y en este gameplay no sé por qué no lo hice. Me verán fallando mucho con la mira, que ya nos estaban spameando. Y aquí nos sacan el primer hater. Cuando te sacan un hater en Nuketown, sabes que prácticamente estás en un spawn trap ya. Y para ser sinceros, tratar de salir de un spawn trap cuando te tienen un UAV, te tiran contra UAV, te tiran el hater, y digamos, tiraran uno o dos, los puedes tumbar tú con tu bazooka. Como verán, traía yo mi bazooka aquí tratando de tumbarlos, pero es imposible cuando estás jugando, digamos, con dos personas que están jugando juntas, con tres o inclusive con un full party, porque no te sacan uno, te sacan dos, te sacan tres, cuatro, cinco, seis. Y a lo largo de este gameplay, como les comenté al principio, nos sacaron 8 haters o como 6 o 7, la verdad no recuerdo. Pero el primer round sí que fue una putiza, vamos a decirlo así. Vamos a utilizar esa palabra porque es lo que es lo que nos estaban dando. Y verán que lo único en lo que yo me estaba concentrando en tumbar son los haters, porque como bien saben, aparecemos en tiempo real en el mapa, algo que es una desventaja muy clara. No hay tanto problema con el UAV y contra el UAV aquí en Nuketown, porque y mucho más en Domination, porque sabes por dónde te van a llegar. Sabes que si te están haciendo spawn trap, por ejemplo aquí en esta bandera C, te van a llegar a izquierda, derecha, arriba, por todos lados te van a llegar. Entonces no es muy necesario tumbar lo demás. Me concentraba yo nada más en el hater, que como les digo, aparecemos en tiempo real y en ese aspecto tenemos una desventaja. Aquí vamos en un marcador de 30-48, no estábamos haciendo prácticamente nada, porque así como aparecíamos, nos mataban, nos tumbaban. Vean todo lo que hay en el aire, santo Dios. Pero bueno, el punto de este gameplay es mostrarles o enseñarles cómo ustedes pueden salir de un spawn trap si en algún momento han sido víctimas de esto, que es muy común en este mapa. O hablando en Call of Duty, es muy común que la gente haga spawn trap en cualquier tipo de mapa, en este, en Combine, que Combine es uno de los mapas más favoritos. No sé si se les ha pasado que entran a una sala previa, a un lobby, y sale Combine y la gente vota como loca por Combine. Es uno de los mapas más favoritos de la gente actualmente aquí en Black Ops 3, y mío también. Como les he dicho varias veces, soy un gran fan de los mapas pequeños, y como verán aquí me respondieron justo en la bandera B, y aquí la capturamos un poco. El punto de este gameplay, como les comenté al principio, es enseñarles cómo pueden salir de un spawn trap. Y lo primero que van a necesitar son rachas de bajas. Como podrán ver, traía rachas de bajas, las cuales ya he usado en algún gameplay, en el gameplay de 86 bajas a 14 muertes, donde prácticamente jugué yo solo, porque el otro equipo no estaba haciendo nada. También van a necesitar el arma con la que mejor se acomoden. En este caso para mí es la M8, que es por mucho la mejor arma del juego. Lo que también les recomiendo mucho que se pongan siempre a la hora de querer jugar al objetivo es que se pongan el Trophy System, o sistema Trophy en español, no sé cómo se diga, pero es algo que funciona muy bien, como podrán darse cuenta, o como podrán ustedes haber notado a la hora de que juegan Domination. Cada vez que estamos tratando de capturar una bandera, ya sea la bandera C, la bandera B, la bandera A, y nos quieren matar capturando, lo primero que lanzan los enemigos son concussions o vienen siendo granadas. Algo que con el Trophy System, si no traes chaleco antibalas, no sirve de mucha ayuda. Como verán aquí, fue fundamental
a la hora de hacer el combat tratando de agarrar la bandera B y así hacerle spawn traps a ellos. Y esta partida, aparte de ser un combat, que aparte de ser una partida la cual quiero usar para mostrarles cómo salir de un spawn trap, es una partida que me gustó porque creo que es la partida en donde más me han matado desde el principio. Como pudieron haber notado, iba como 5 a 20, algo que... es algo que no pasa todos los días, pero cuando pasa, pues haces un comeback. Como les digo, iba quedando muy negativo. Uno de mis compañeros en el party, como está notando, éramos un party de 4 jugadores, si no me equivoco, me dijo que si nos salíamos. Yo lo pensé también, pero al ser un modo de juego de objetivos, sabía que todavía teníamos la oportunidad de ganar. No íbamos en una desventaja muy alta, como ven aquí. Íbamos 65 puntos y el enemigo iba 103. Aquí lograron sacar otro hater y la verdad yo no sé ni cómo, porque si alcanzaron a observar al principio del video, apenas íbamos, yo creo, como un minuto o no, ni llegando a un minuto y medio, 2 minutos casi, y ellos ya tenían el hater. No sé cómo lo hicieron, quizás capturaron la bandera, mataron mientras capturaban, pero lo consiguieron muy rápido y fue lo que más se podría decir que nos afectó desde el principio del juego. Aquí estábamos haciendo todo lo posible para conseguir la bandera B. Ya teníamos la bandera A y la bandera B. En este momento yo pensé que la partida, o que podíamos hacer algo, porque ya teniéndolos en spawn trap a ellos, teniéndolos encerrados, era un poquito más fácil conseguir las rachas de bajas y así asegurar lo que viene siendo la victoria, lo que viene siendo darle la vuelta al comeback, que como se los dije el día de ayer, es lo que más me importa a la hora de que estoy jugando con los duros, ya sea duelo por equipo, ya sea punto caliente, ya sea dominación. Que a ciencia cierta, o para ser sinceros, mi proporción de victorias y ganadas o perdidas es de, creo que, de 1.80 a 1.50. No la tengo tan alta, pero trato de cuidarla. Como bien saben, casi todo el tiempo me la paso jugando solo. Soy un lobo solitario y me gusta jugar solo, aunque de vez en cuando me meto a jugar con los compañeros, como podrán notar en este gameplay. Y ahorita en unos momentos viene la parte más fundamental del gameplay, que es donde logré conseguir las rachas. Y sacando las rachas, pues ya lo demás se cuenta solo. Aquí vamos en un marcador de 15 a 32. Qué rape nos estaban dando. Normalmente pues yo doy rape, pero ahora nos tocó que nos dieran a nosotros. Es lo que pasa todos los días en Call of Duty. A veces ganas, a veces pierdes. Me imagino que en algún otro tipo de videojuego también. Puedes jugar FIFA, puedes ser un crack jugando FIFA, puedes sentirte Messi, Cristiano Ronaldo, y algunas veces juegas como Chicharito. Es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, aquí sacaron otro hater. Y como podrán notar en esta parte del gameplay, como conseguí los 200 puntos capturando la bandera, me faltaban simplemente 400 puntos para conseguir lo que vienen siendo mis rachas de bajas. Entonces lo que hice, y es lo que ustedes quiero que hagan también cada vez que les pase esto, es que siempre se queden esperando a que ellos vengan. Van a checar que ellos lo que estaban haciendo era eso. Y lo único que yo hice para asegurar las rachas fue esperarlos y así poder sacar lo que viene siendo el Eren Strike, lo que viene siendo el Hellstorm Missile, y lo que viene siendo la Sentrygun o la torreta, para poder así capturar la bandera B con un poco más de confianza, porque a veces tiran 3 granadas y bien sabemos que el Trophy System solamente resiste 2 granadas, 2 concussion o lo que sea. Y con la Sentrygun, pues ya tomándome eso, ya como que es una protección extra, porque a veces te avientan la concussion, ya van confiados a matarte, pero pum, no se esperan que haya una Sentrygun. Aquí lanzamos el Hellstorm, el Eren Strike, y con eso creo que, ¿cuántas bajas conseguimos? Déjenme ver, porque no recuerdo, creo que conseguimos ninguna, pero eso no me quitó la motivación. Ya había inspirado, dije, falta poco, vamos, tú puedes, pa, pa. Llevamos 119-154, aquí conseguimos las siguientes rachas, como les dije, ya con eso dije, me voy por la B, porque si no es ahorita, no vamos a poder hacer nada aquí. No sé por qué teníamos 2 banderas, como podrán notar, pero de todas maneras nos querían quitar la bandera A y logramos matarlos, matamos a 2, aquí ponemos la Sentrygun. Y ya prácticamente el resto del gameplay, pues es historia, pandilla. De aquí para adelante ya no pudieron hacer nada los enemigos. Querían, pero no podían, porque la Sentrygun estaba cubriendo el lugar por donde normalmente llegan todos, que es el pasillo del lado, si tú estás de la bandera A, es el pasillo del lado izquierdo, que es el que todos usan para tratar de capturar la bandera B. Como podrán ver, tenían humo, tenían muchísimas cosas, pero las cuales no les funcionaron, porque ya de aquí no pudieron salir. Más adelante mis compañeros, que por cierto uno de ellos tiene su canal aquí en YouTube, se llama Element, le mando un saludo si está viendo este video. Les voy a dejar su canal en la descripción para que pasen a ver su contenido. Si les gusta, pues ahí suscríbanse. Un saludo para él, también para un compa que ya viene jugando conmigo desde hace mucho tiempo, que no sé si ustedes recuerden, se llama el Cronox.
Muy buen jugador, lo conozco desde Modern Warfare 3 y justamente ayer estábamos hablando de eso. Bueno, pandilla, simplemente quería comentarles eso, quería que tomen esta partida como un ejemplo, como qué es lo que puedan hacer ustedes a la hora de que les pase esto. Y sin más cargar, pues dejo con el resto del gameplay, que ya no queda mucho. Aquí vamos 153 a 170, pero la victoria estaba asegurada. Nos vemos. Si el video fue desagrado, el comentario fue desagrado, la música fue desagrado, pueden dejar un... o el gameplay fue desagrado, ya saben que pueden dejar un like. No olviden pasarse por Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en todos lados. Y si andan aquí por Nueva York, pues pasen aquí a mi casa también. Cuídense. Adiós. Kick some serious ass, guys.